esto, Eli. Impresionante. Pues aquí tenemos esta estructura que parece ser un trono y está orientado hacia el sur. Eso es un altar y el altar lo encontramos justo en la calzada, como siempre comento. Esa es la superficie de libación que utiliza la pendiente y otra vez la orientación. Desde aquí se pueden ver hasta las montañas de Tarragona y el mar Mediterráneo. Y aquí tenemos la arcada, otro monumento de la civilización madre. Y aquí tenemos otra vez el patrón de los ojos de Dios. Sí, que se ven desde el torrente de Grutas. ¿Te acuerdas que los vimos desde abajo? Sí, para eso están, ¿verdad? Para verse desde estas posiciones. Observad cómo el altar está apoyado sobre este gran calzo. Y tiene esta inclinación para propiciar la libación, para propiciar que el líquido se pueda verter. Aquí tenemos otro gran altar y observad este detalle. Esta piedra la colocaron aquí para poder acceder a la superficie superior del altar. ¿Lo veis? Está colocada para esto. Al igual que esta línea de piedras, ¿lo veis? Separan diferentes espacios sagrados. Aquí todo tiene un significado. Lo único que debemos hacer es dotarlo de significado. Eso es lo complicado. Tan complicado que los arqueólogos y los geólogos pues consideran que se trata de rocas erosionadas. ¿Lo veis? La superficie ritual orientada hacia el curso del agua de lluvia, hacia el torrente. Es un denominador común de la civilización madre orientar los altares con base a la dirección de las aguas pluviales, las aguas de lluvia. Y vemos como el montaje de piedras que nos has dicho están tanto a un lado como al otro del acceso al altar. Efectivamente. Es un paso creado para ir, fíjate, Eliseo, de esta zona ritual. Sí, sí. ¿Cómo separa aquí
otra estancia sagrada. Y aquí hay un detalle muy importante también. Este es otro altar. Y únicamente en toda Montserrat, mira que nosotros llevamos muchos años dando vueltas aquí. Hemos encontrado dos superficies onduladas como la que vamos a mostrar ahora. A ver si recuerdas dónde encontramos esta superficie, Sergio. No caigo ahora, es que... En la diablera. Hemos estado en tantos sitios en... En la diablera. ¿Recuerdas? Ah, sí, la piedra pez. El templo que hay debajo del megalito. Mm. La entrada. ¿Lo ves? Lo que aquí está con pasta rojiza y allí está con un hormigón fino. Y también esto es muy importante, porque aquí podemos apreciar cómo se trata. Cómo se trata de arquitectura. Explicarme cómo es posible que la naturaleza pueda crear estas estructuras. Imposible. Necesitas una mente inteligente. Aquí tenemos una fractura de origen natural. Esa es una fractura de verdad. Y cuando acontece una fractura de verdad, pues podemos observar los accidentes vivos de la roca. Y que nada tiene que ver, nada tiene que ver con esta otra morfología. ¿Lo veis? Después que no digan, no, es que se trata de piedras rotas, ¿eh, Sergio? Pero repito, la erosión tiene un límite. Esto es la erosión. Erosión durante 10.000 años. Y no hay más, porque la erosión tiene un límite. Si esas estructuras tuvieran o tuviesen millones de años, no quedaría nada. No quedaría nada. ¿De acuerdo? Se trata de un centro sagrado. Y nada más que eso. Si es que lo tiene todo, lo tiene la orientación. Todos los elementos que nos están diciendo que se trata de arquitectura. Y aquí tenemos para depositar también la ofrenda. Aquí se depositaban. Y aquí arriba también. Vemos que... Aquí arriba ha estado... Vemos esta piedra donde estás también, que es como que está delimitando de nuevo, ¿no?, el acceso aquí al templo. Sí, lo que hace es delimitar lo sagrado de lo profano. ¿Ves? Aquí estaría fuera ya. Y aquí empieza este montaje de piedras que delimita. Y esa es la barrera simbólica. Otra hornacina enorme aquí. A la entrada del templo. Y luego ya pasarías al templo. Mira, y esto es un percutor. Esta es la línea de choque. Totalmente ergonómico. Y podéis apreciar que la línea de choque está fracturada. Presenta dos desconches precisamente por el uso. Por el golpeo. Lo que quiere decir que el hombre prehistórico ya estuvo aquí. Bueno, en cierto modo, tú ascribes esta civilización al paleolítico. Bueno, y yo en un principio no creo ni en paleolítico ni en neolítico. Esto es un invento del siglo XIX. Yo adscribo esta civilización en un periodo comprendido entre el décimo y el quinto milenio. Es decir, según el sistema de creencias de la arqueología, coincidiría con el final del paleolítico superior, el magdaleniense. Eso es. Y la revolución neolítica. El techo
para demostrar que no se trata de ningún derrumbe. Bueno, podemos ver que no coincide ni con el techo ni con la pared. Ni con ninguna zona del techo, viendo el grosor y todo aquí con la pared, no coincide nada. Efectivamente. Y bueno, si hubiera caído de alguno de estos lados, también caer así y quedar justo aquí... Presentaría el golpe, ¿no? En la superficie y no observamos nada. Sí, ¿no? Y quedar así acuñado tan perfectamente ya es difícil, ¿no? También. Muy difícil. Es que si vieras esto... Para mí es imposible, si o sea... este detalle aquí, cercano... O sea, lo que proponen los arqueólogos y los geólogos es totalmente anticientífico. O sea, son la antítesis de la ciencia. Porque afirmar que este altar es obra de la casualidad de la naturaleza... Mira, tú fíjate en el grosor de estas... Estas líneas no coinciden con esto tampoco. Está claro que se trata de un altar. Aquí, es que, mira, si te puedes acercar aquí, esto ya es la casualidad máxima, ¿no? Que caiga, que quede así una encima de la otra, pero que encima queden con esta perfección alineadas, realmente, es que fíjate. Ya es demasiada casualidad, ¿no? Tal vez. Es imposible. Porque, fíjate... Por ello, van a perder la batalla. Tarde o temprano, la van a perder. Porque llegará un momento que no podrán sostener todo este cuento de la erosión y los millones de años. Tendrán que cambiar el paradigma de estudio. Tendrán que aceptar la realidad. Que existe una mano inteligente detrás de toda la superficie terrestre. Mira, yo no soy religioso, pero por lo que veo es que aquí ha habido también como una lucha, ¿no?, de la ciencia y la iglesia, que lo único que ha hecho es perjudicarnos a todos. Sí, porque hemos ido de un polo al polo opuesto. De un dogma a otro. Efectivamente. Y todo pues por... como por un fanatismo, ¿no? Sí, tanto el fanatismo prevalece en las religiones como en la ciencia. Es exactamente lo mismo.